El estado de la Florida, así como no es obligatorio utilizar casco, es obligatorio utilizar lentes. Entonces, claro, por eso hay una gran variedad de lentes que funcionan para el día y funcionan para la noche. Los ideales son estos que vienen cerrados aquí, que no permiten la entrada de aire hacia los ojos. Porque muchas veces la gente dice, voy a usar unos lentes de marca espectaculares. No necesariamente te van a funcionar porque se te entra el ojo, la velocidad te los vuela. Estos, por ejemplo, son livianos y pueden funcionar perfectamente. Hay otros modelos que pueden servir también, que te sirven y te hacen ver chic, te hacen ver en la moda, te hacen ver motero, que de eso se trata. El motociclismo, más allá de ser un deporte extremo o una actividad recreativa, se ha convertido en un fenómeno social con profundos impactos en la cultura y las comunidades alrededor del mundo. Desde sus inicios, las motocicletas han simbolizado libertad y aventura. Los pioneros del motociclismo no solo buscaban la emoción de la velocidad, sino también una forma de explorar nuevos horizontes y conectar con otros apasionados por los motores y la carretera. A lo largo de las décadas, el motociclismo ha evolucionado y se ha diversificado. Los clubes de motociclistas han florecido, creando redes de camaradería y apoyo mutuo. Estos clubes no solo se centran en la pasión por las motos, sino también por el servicio comunitario, organizando eventos, beneficios y apoyando causas sociales. En muchas comunidades, los motociclistas son conocidos por su solidaridad y disposición para ayudar a quienes lo necesiten. El motociclismo también ha influido en la moda, la música y el cine, convirtiéndose en una parte integral de la cultura popular. Desde los inicios de Rebelde Sin Causa en los años 50 hasta los modernos festivales y concentraciones de motos, este mundo ha dejado una huella imborrable en el imaginario colectivo. Además, el motociclismo promueve valores importantes como la responsabilidad, el respeto y la seguridad vial. A través de campañas de concientización y educación, los motociclistas trabajan para reducir accidentes y fomentar una conducción más segura y respetuosa. En resumen, es mucho más que una actividad de ocio. Es una fuerza social que une a personas de diversas procedencias, promoviendo valores de comunidad, solidaridad y responsabilidad. Cada vez que una moto arranca, no solo se pone en marcha un motor, sino también una cultura y un espíritu de libertad que sigue inspirando a millones alrededor del mundo. Parezco la Chilindrina. Sobre las parejas en moto.